es Paloma Saraí Granillo Velázquez y tengo 26 años. This is Paloma and she's 26 years old. Mi nombre es Antonio Martínez y tengo 35 años. He is Antonio and he is 35. El niño es Santiago Caleb Martínez Granillo y tiene 3 años. This is Santiago, the little boy, and he's 3 years old. Pues ahorita tenemos, por ejemplo, estamos viviendo de renta. No tenemos todavía un hogar propio. Ya de vampiros. Yeah, so uno de los principales problemas que tenemos. Okay. Yeah, so he said that like the main problem is that they're having to move around houses, they're paying rent, they don't have like a place that is their own. ¿Y por qué necesitan una casa nueva? Pues para ya empezar a formar nuestro hogar. Tener algo propio, que ya tenemos el terreno, pero nos falta hacer la casa. Yeah, so he's saying that they need a place of their own, like they have the land, but they don't have a house that they can actually live in on that land. Pues será una grande bendición porque es el patrimonio de nuestro hijo y pues nos sentiríamos muy contentos y agradecidos con Dios por la bendición y pues de verdad no tuviéramos cómo pagar esa bendición. Yeah, they're just saying it would be a huge blessing from God just to have that house and they would just be grateful for the blessing that God would give them for a place for their family to live. Bueno, mi nombre es Leticia Cuevas, pastoreo en la iglesia Juan 316 aquí en el kilómetro 20. Okay, her name is Leticia, and otra vez el nombre de la iglesia. Juan 316. Oh, John 316 is the name of the church. Bueno, la elegí porque pues tiene la necesidad de tener una casa, un hogar. Para patrimonio de su baby. Yeah. They need a place to live and to raise their child is kind of the main reason that they just need a place to live. Bueno, y el resultado, como siempre digo, es de que sigan buscando a Dios, ¿verdad? Mm-hmm. Porque no es todo solamente una casa, sino todo lo que Dios es en su esencia y Dios bendiciéndoles cada vez más a través de la búsqueda. Mm-hmm. Yeah, she's just saying that she hopes that it will lead them closer to Christ and like through this image of like a house being the image of Christ, that they would just continue to grow in their faith by receiving a house.